Con la estrategia 24/7 por una Fontibón más segura, la alcaldía local busca incrementar las zonas seguras con patrullajes en bicicleta de zonas que son reportadas por la ciudadanía de manera constante por hurto. Esta estrategia cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía Local en distintos sitios como parques, zonas de comercio de todos los barrios y lugares específicos que han reportado como inseguros, entre ellos los alrededores de puentes peatonales con poca iluminación como el del barrio Ciudad Salitre, que desde el año 2020 hasta la fecha han reportado 897 denuncias de inseguridad por parte de la ciudadanía. La delincuencia no tiene horario y por eso nosotros vamos a patrullar en bici de día y de noche, para de esa manera brindar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los habitantes de Fontibón. Más seguridad ante todo, ¿no? Y si encontraría un poco más de vigilancia por parte de la gente de policía. Esto se realizará durante diferentes días de la semana de manera sorpresiva en horario diurno y nocturno, pues buscan minimizar los casos de lesiones personales que durante 2021 van 64 ocurridos en Fontibón Centro. Hurto a personas 3.988, el de residencias 227 denuncias, el robo a bicicletas 105 y el de automotores es de 87 vehículos hasta la fecha.